Hola amigas y amigos, ahora seguimos con este serial de cositas que ustedes me han pedido, como las mariposas, la libélula, mira qué lindo queda, ok, para que no te pierdas esos videos, bueno, y también la estrella, esta ya es la segunda versión que les enseño de estrella y al ratito les voy a enseñar una tercera versión, ok, para que puedas hacer tus estrellas. Ahora vamos a hacer un símbolo de paz y amor, ok. El peace and love, ¿ok? Bueno, este es bien sencillo. Vamos a necesitar nuestro alambre, por favor, del grueso. Vamos a cortar unos 40 centímetros. Vamos viendo. Ay, siempre se quedan mis corazoncitos. Y vamos viendo cómo así, así, colócate. No se dejan, ¿viste? Es que al primer movimientito que haga en la mesa ya se caen. Por favor, vamos a unir las dos puntas, ok, de mi alambre. Y en la parte de atrás me tiene que quedar esta bolita, ok. Bueno, ahora vamos por favor a introducir, en este caso yo voy a ocupar chaquirones verdes, ok. Vamos a ocupar, vamos a introducir 20 o 30 chaquirones. Vane, decídete, o 20 o 30. Es que quiero ver de qué tamaño va quedando el círculo, ok. 1, 2, 3, 4. Yo creo que unos 30. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 6 más, ya le hicimos. 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ok, vamos a ver de qué tamaño quedaría ahí el círculo. Ok. ¿Cómo ves? ¿De este tamaño está bien? Vamos a ver. Sí, de este tamaño está bien. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer, por favor, ya teniéndolo así, estamos justo en medio, ¿eh? Si te fijas, las dos patitas siguen empatando. Ahora voy a pasar, por favor, dentro cualquiera de los dos brazos, dentro, mira, por ejemplo, estoy ocupando el brazo de abajo, dentro de la primer chaquira del otro brazo, ¿ok? Ahí está. Listo, mira. Ahora lo que vamos a hacer, por favor, es, mira, ya ahí lo tenemos. Un bracito está debajo de mi dedo, el otro por encima y vamos a trenzar, ¿sí? Ok, listo. Y ahora vamos a pasarlo hacia abajo, simplemente doblándolo, ¿ok? Mira, así. ¿Ok? Para que quede bien ajustado, le voy a dar una vuelta. Voy a entrar. A salir por arriba, ok, y le vamos a dar una vuelta. Mira, lo que hice fue que quedara aquí en medio de los dos chaquirones y entonces el círculo ya quedó perfectamente, ok. Entonces ya ahí ya tengo perfectamente bien mi círculo. Ahora vamos a meterle, yo me imagino que como unos 10 chaquirones. El chiste es que llegué hasta abajo. Vamos a irle midiendo, ok. Varían las cantidades, uno, porque no todos los chaquirones tienen el mismo tamaño, y dos, porque no es lo mismo, independientemente de cualquier cosa, si yo lo estoy haciendo con chaquirones, pero tú lo podrías hacer con chaquiras, te quedaría muchísimo más chiquito, o con cuentas, que quedaría mucho más grande. Entonces, en realidad esto es así como las bases, para que tú lo puedas hacer del tamaño que tú quieras y con el material que tú quieras, ¿va? Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los chaquirones los estoy metiendo en medio de los dos bracitos, ¿ok? No nada más de uno. Ok, no, con 10, no, con 9. Mira, con 9 queda así. Perfecto. Entonces lo sitúo exactamente en medio de dos chaquirones. Ajá,
justamente en medio, que parezca que estamos dividiendo el círculo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar el alambre por atrás y después por un ladito, los dos brazos, ¿ok? Y vamos a apretar duro, 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 claro, sin romper. Ahí mismo, ¿ok? En esta misma división. Es decir, le acabo de dar la vuelta, lo pasé por acá, a modo de que quede bien atrancado aquí. Le vamos a dar, por favor, otra vuelta. Entonces ya queda bien asegurada esa parte de mi trabajo, ¿ok? Hasta ahí ya llevamos más de la mitad del trabajo, ¿ok? Entonces ahora vamos a dividir, seguimos teniendo mis dos bracitos. Ahora me voy a subir por dentro de los chaquirones, unos 3 o 4 chaquirones, 4 chaquirones, ¿ok? De cada lado, ¿ok? ¿Para qué? Para hacerles el otro bracito que falta para el signo de Peace and Love. Está listo, ok. Y ahora del otro lado igual, por favor, 4. Ahí está, perfecto, ok. Mira, y ahora por favor le vamos a poner a cualquiera de los dos bracitos, por alguno tenemos que empezar. Vamos a probar con 4 chaquirones, a ver si con esos nos queda. El chiste es unirlo a un lado. Ok, mira, perfecto. Ok, con 4 chaquirones. Lo pongo justo en medio de mis chaquirones de aquí. Quedaron 4 arriba y 5 abajo. Ok, mira, ahí ya quedó. Ok, ahora lo que hago es, voy a hacerle aquí lo mismo que hicimos abajo. Voy a meter el alambre. Ok, ahí está. Si te fijas, el alambre estaba en el bracito este. Ok, lo pasé por dentro del circulito para darle la vuelta. Ahorita lo voy a sacar por aquí. Y le voy a dar otras dos o tres vueltas para que quede en el mismo, en la misma división, ¿ok? Entre los mismos chaquirones, para que no tengamos alambre por fuera, que se note y el trabajo nos quede súper limpio, ¿va? Dos vueltas y la tercera, ¿ok? Lo bueno de trabajar con el alambre es que una vez dadas las vueltas ya no te tienes que estar preocupando de hacer nudos. Cortamos al ras para cortar el exceso. Y ahora del otro lado es exactamente lo mismo. Los 4 chaquirones, por favor. 1, 2, 3. ¡Ay, fue abajo! Salió volando. ¡Ah! Perdón. Se quedó justo debajo de la cámara. 4, ¿ok? Y lo vamos a acomodar exactamente en el mismo lugar de donde el otro. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Okay? Vamos a pasar en medio de esos mismos chaquirones, por favor. Listo. Y apretamos. E igual, le aseguramos ya este alambrito que queden en el mismo agujerito. Porque si pasamos entre los chaquirones, obviamente no se va a notar. Si tú quieres, puedes hacer esto con hilo nylon, nada más que obviamente lo que tienes que hacer es hacer un buen de nudos. Y en cada nudo te pido de favor que pongas o barniz de uñas o pegamento instantáneo, ¿ok? Como cola loca, quick tight o cualquiera de esos, para que después no se te deshaga. Listo. Y aquí ya tenemos nuestro signo de Peace and Love. Espero que te haya gustado. Este lo puedes ocupar como llavero, lo puedes ocupar como collar, como adorno para tu mochila. Ya nada más aquí arriba le atoras, si es con alambre, pues le haces aquí su agarraderita, así su cosita para que cuelgue. O si es de hilo, le puedes dejar aquí un hilo igual como unos 5 centímetros doblado para que funja de soporte para que lo cuelgues, ¿ok? Espero que te haya gustado. Si te gustó, porfa, no olvides darle like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabaguna Manualidades. Ya saben que aquí todo lo que ustedes me piden siempre lo hacemos. Me podré tardar un poco en hacer sus solicitudes y sus sugerencias, pero siempre, siempre las hacemos, ¿ok? Y si te animas a hacerlo, me encantará verlo en nuestro muro de Facebook. En nuestro muro de Facebook, que se llama igual que nuestro canal, Cabaguna Manualidades. ¿Ok? Ahí las espero. Un beso. Bye.